Amigos, ha pasado. Caí en la tentación. ¡No! ¡Aléjate de la tentación! Caí en el pinche marketing que tanto odio, que es el del consumismo. O sea, a ver, ojo, no me creo puritano. Ay, no tengan iPhones porque... Ay, eso... No. O sea, me encantan los iPhones, me encanta la tecnología, pero generalmente me espero un poco para saber, pues que el precio no sea tan elevado. En esta ocasión caí redondito, así redondito. Y adquirí el iPhone 15 Pro Max. Actúas en forma extraña últimamente. Este iPhone me tiene vuelto loco porque el pasado que tenía no era Pro Max. La realidad es que ni recuerdo por qué no es Pro Max. Ojo, jamás les pongo carcasas a los teléfonos. Me hiper zurra traer carcasa a mí, nada más son miquitas de hidrogel. Si pueden ver aquí, no es una mica, es básicamente, lo traigo así despeluchado, y también el otro mijo, el Z Fold, tal cual. ¿Por qué no me gusta? Porque yo desde mi punto de vista estúpido, yo sé que muchos mamadores que están del otro lado dicen, ¡oh, te equivocas! Pero yo creo que si una empresa del tamaño de Apple o del tamaño de Samsung se esfuerzan en hacer un maldito diseño, y vas y le compras una carcasa además horrenda, asquerosa, y le rompes la madre así al diseño que hicieron estos mijos. Yo entiendo que pues se nos cae, se rompe y todo eso, pero pues cuídalo y mejor no le pongas carcasa. Yo digo desde mi punto de vista bastante humilde. No creo. Así que no le pondré carcasa tampoco a este 15 Pro Max. Vivirá así tal cual y... pues comencemos a ver. Miren, nada más. Es todo lo que trae, es el teléfono. Y el cable tipo C. O sea, no hay más cosas. O sea, ¿se acuerdan que antes estaba así como el cuadrito y todo ese pex súper sofisticado? Ahora no hay nada. Murió. Eso es todo lo que posee. ¿Siguen aquí? Ya se acabó, váyanse a casa. Lo cual me hace un poco triste porque a mí se me gustaba el tema de los audífonos, lo tengo que admitir. Yo sí vivía un poco feliz con que trajeran audífonos y por lo menos cuadrito. Vamos a abrirlo así. ¡Ah, papaya de Celaya! ¡Ah, qué chido! Está muy chingón, se ve muy bien. Primer paso, vamos a transferir los datos de este a este. Con un choque, en teoría, deberían de pasarse los datos. Así que regresamos en un momento que hayamos pasado los datos. Maldita sea, fueron casi 2 horas para pasar toda la información que tenía de aquí a aquí. Pero ya está. Vean nada más ahí al rey del pop. Ahí nada más este carnal ahí. Bueno, ¿cuáles son las nuevas mejoras de este teléfono? El procesador que trae es un A17 Pro. Si realmente lo usas para redes sociales, correo, YouTube, TikTok y todo eso, realmente lo vas a sentir muy rápido. Creo que lo vas a sentir igual que el 13, igual que el 14. No hay tanta diferencia. Si quisieras como estresar el procesador, tendrías que meterle como un poquito de programas, a lo mejor o aplicaciones tipo diseño, o unos jueguitos más locochones tipo de Resident Evil o qué sé yo, donde sí a lo mejor el procesador como que tuviera ahí sus bemoles. En mi caso lo uso perfectamente para jugar Clash Royale, que ustedes saben que adoro Clash Royale, para tomar fotos porque pues vaya, al estar como en el medio, la cámara frontal se ve muy perra. Trae un zoom 5X en esta ocasión. Me está gustando mucho la cámara. La tengo 4K, 60 FPS. Bien, bien ahí por Apple. Honestamente casi siempre son de las mejores cámaras. Este tiene unas ciertas cositas buenas. El modo retrato. Tomas la foto y ya después la haces retrato, lo cual, digo, yo sé que ya otras marcas ya lo tenían, tipo Samsung también ya lo tiene, pero Apple no lo tenía, entonces eso está bastante chingón. ¿Qué les parece si probamos tantito la cámara? Ahora, ojo, actualmente estamos grabando con una EOS 5 R10 de Canon y con una, de este lado es una GoPro 9 Black. Ahora vamos a cambiar. Canon, GoPro. Canon, GoPro. Canon, GoPro. Ahora vamos a ver qué pedo con el pinche iPhone. Ahí está ya. Entonces vamos a hacer la prueba entre cámaras. Ahí va. iPhone. Canon R10. GoPro Black 9. GoPro, Canon, iPhone. iPhone, Canon, GoPro,
iPhone. Lo siento por la edición, porque... Otra de las nuevas bellezas es el botón de acción. A este botón tú le puedes configurar cualquier, literal, cualquier tipo de acción. O sea, de lo aprieto y manda un WhatsApp. Imagínate que tienes esa tóxica en casa que te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y que te ha marcado 100 veces, ya agarras y pifa. Y órale, ya voy de camino, mija. O sea, eso está muy chingón. O sea, me ha llegado. Eso lo resuelves ya con un clic. Y lo único que, o sea, honestamente sí me voló la cabeza. Es que si se fijan, transferí mis datos y ni siquiera he utilizado el cable tipo C. Por fin esta madre, esta mierda es tipo C. Eso es bellísimo, bellísimo que sea tipo C. Yo sé que a lo mejor los que están viendo esto que siempre han tenido otra marca van a decir así como, ¿oh? ¿Qué tiene de chido? Güey, es horrible que estás en todos lados y nadie traiga un pinche lighting y todos traigan un USB tipo C. Se supone que es de titanio, lo cual... En teoría era más resistente, pero vaya que he visto muchísimos videos donde este iPhone pifa. Yo no tengo pensado hacer un video arruinando el teléfono. Yo creo que ya hay demasiadas personas que hicieron esa prueba, así que chido por esas personas que hicieron esa prueba. El sticker que le vas a pegar al cochecito atrás, aquí está. Y se acabó. Es todo. Ahora seré... partícipe del consumismo extremo teniendo un iPhone 15 Pro. Este iPhone 15 Pro Max costó 29,000 pesos. Lo recomiendo, sí lo recomiendo. Me gustó, soy team iPhone. Se siente chido, el Pro Max trae un buen tamaño. Espérense un poquito a que baje, a que haya un ofertón. Porque digo, el fútbol es parte de mi vida. Ah, no es cierto. No. No me pagaron por eso. No. Lo juro que no me pagaron por eso. Pero Liverpool es parte de mi vida. No, espérense que haya un ofertón en alguna tienda comercial o algo así. Todo chido. Déjenme acá abajo sus comentarios porque probablemente estén a lo mejor en acuerdo conmigo, desacuerdo. Entonces eso está chingón para saber como de qué pinche lado más que la iguana. Yo soy Mateo Gido. Cuchao.